Gracias. En el día de hoy, desde el portal TIN Negocios de la Cámara de Comercio de Madrid y junto a uno de nuestros proveedores homologados, HSI, hemos organizado esta jornada Soluciones de Organización y Productividad que afianzarán el futuro de tu empresa. Hoy tenemos compartiendo los conocimientos y experiencia a Aída Román, responsable del Departamento de Formación y Gestión del Cambio de HSI Group y certificada en PROSTI, la metodología que permite a las organizaciones gestionar el cambio de forma inteligente, ayudando a los empleados a prosperar a través de los cambios a los que se enfrentan y aumentando el rendimiento de cualquier proyecto. Sin más, Aída, adelante con la jornada. Muchísimas gracias, Paulino. Agradeceros a vosotros, a la Cámara, por bueno, pues darnos esta oportunidad de contaros un poco más sobre el mundo de M365 y agradecer también a todos los asistentes, bueno, pues este ratito que nos van a dedicar, ¿vale? Como decía Paulino, mi nombre es Aida Román, soy la responsable del área de formación y gestión del cambio de HSI y hoy, bueno, pues quería un poco contaros qué es esto de Microsoft 365, ¿vale? Y qué soluciones que están, vamos a decir, dentro de esa plataforma, pues van a ser interesantes de cara a vuestras organizaciones, ¿no? Un poco para, como bien dice el nombre de la jornada, para aumentar toda la colaboración y toda la productividad, tanto personal de cada uno de vuestros empleados, de cada uno de los integrantes de vuestras organizaciones, como de la organización, ¿vale? Vamos a decir, la colaboración grupal dentro de la organización y con gente externa. Para ello, hemos preparado esta agenda. Hablaremos primero sobre el nuevo paradigma del puesto de trabajo, retos en la digitalización de las pymes, explicación un poco de qué es M365 y cuáles son sus beneficios, qué soluciones hay incluidas dentro de M365 y una pequeña demostración, las vamos a ir viendo un poco sobre la marcha, ¿vale? Servicios de apoyo que desde HSI podemos brindaros y evidentemente también desde la Cámara, a través de la colaboración con la Cámara, para poder subirte a esta nube y para poder adoptar todas estas nuevas metodologías, estos cambios que suponen la adopción de estas nuevas herramientas y, por último, preguntas y cierre. Como decía Paulino, os animamos a que sobre la marcha, sobre la propia sesión, vayáis transmitiendo vuestras preguntas de forma escrita a través del chat y, bueno, pues Paulino o Esther me las irán transmitiendo para que así, bueno, pues podamos hacer un poco una sesión un poco más dinámica, ¿vale? No sea yo aquí hablando sobre una hora sobre lo mismo, que hay veces que se puede hacer un poquito pesado. Entonces, antes de nada, para todos aquellos que no nos conozcan, una pequeña introducción, ¿no? ¿Quiénes somos HSI? HSI es una consultora informática que somos expertos en transformación digital. Somos partner gold de Microsoft, uno de los partners de referencia dentro de España, dentro de Microsoft, y tenemos más de 30 años de experiencia en el desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas con, bueno, pues multitud de consultores, de expertos, ¿no? De técnicos expertos en la parte de infraestructura y en la parte también de procesos, de personas y de procesos, con proyectos tanto nacionales como internacionales. Nuestro expertise, los entornos cloud de Microsoft. Y estos son un poco los datos, ¿vale? Tres oficinas físicas en tres puntos de la geografía española, Madrid, Barcelona y Bilbao. Más de 60 trabajadores, con más de 1.000 clientes actualmente en España, con más de 11 millones de facturación, facturamos más de 11 millones, y entre todos esos equipo técnico, vamos a decir que aglutinamos más de 100 certificaciones propias de Microsoft, exclusivas de Microsoft, más allá de cualquier otro fabricante. Y como decimos, somos personas en la nube, ¿no? Este es nuestro lema. Si veis por ahí detrás en este logo, somos People in Cloud, ¿no? Estamos completamente subidos a la nube de Microsoft y estamos enfocados en acompañar a todos nuestros clientes en este viaje, ¿vale? Entonces, antes igual de hablar de todo esto de la nube, que igual mucha gente no estáis, bueno, pues no sabéis exactamente qué es, ¿no? Es algo que escuchamos todos los días, este el concepto de la nube, como el concepto de inteligencia artificial, ¿no? Últimamente está muy en boga, se escucha en muchos sitios, pero igual hay todavía gente que todavía no tiene claro qué es esto, ¿vale? Entonces, antes de empezar a hablar de las soluciones, vamos a hablar de una pequeña introducción de qué es esto, ¿no? Al final, este concepto de la nube, este concepto de M365, etcétera, va un poco enfocado a la digitalización, un poco lo que decía Paulino, ¿no? La digitalización de las organizaciones. ¿Qué es esto de la digitalización? Pues es ese proceso, ¿no? Ese cambio que tienen que experimentar las empresas para pasar
sus versiones, o sea, todos esos procesos, todas esas aplicaciones o de versión analógica, analógica, vamos a llamar papel, papiro, ¿no? Y manual, importante, no solamente, la digitalización no es solamente el cambiar un formato físico, un papel, por ejemplo, por una herramienta digital, sino es cambiar el proceso a través del cual realizamos todas esas procedimientos y todas esas acciones diarias que tenemos que hacer en las organizaciones. ¿Cuál es el objetivo de la digitalización? Obtener el máximo beneficio con el menor coste posible. Y esta transformación se ha convertido en clave para las organizaciones, para ser competitivos y para poder seguir las tendencias generales del mercado. ¿Por qué? Porque esa tecnología digital, esa transformación digital nos va a permitir ser muchísimo más eficientes, muchísimo más productivos y una mejora incremental en los negocios, ¿no? Cuando aterricemos y cuando hablemos, si en algún momento tiene sentido hablar de la inteligencia artificial, veremos que para llegar a ese punto, ¿no? Es muy importante haber hecho un previo camino, que es esa parte de la digitalización. ¿Qué beneficios nos da la digitalización? Bueno, pues es un poco cambiar lo que decíamos, ¿no? Este paradigma del trabajo. Pues hace muy poquito, y digo muy poquito porque yo creo que sí que es verdad que la pandemia ha hecho bueno, pues que empecemos a pensar un poco diferente. Al final el trabajo de una persona, ¿no? El trabajo de la organización estaba abocado a un sitio, ¿no? O sea, la persona trabaja en un sitio y si no está en ese sitio, no realiza ese trabajo. Pues yo creo que estas tecnologías lo que nos han hecho es diferenciar este nuevo paradigma. Una cosa es el empleado, la organización, el trabajo que la organización tiene que realizar y otra cosa es otra serie de variables. Una, el sitio de trabajo, ¿vale? La ubicación física en la que ese trabajo se produce, en oficina, en casa, etcétera, los diferentes lugares, las diferentes delegaciones, por ejemplo, ubicaciones que tiene esa organización y un horario. La tecnología digital lo que nos permite es amoldar todo este nuevo paradigma a que en cualquier momento, en cualquier lugar y de cualquier manera, tanto la organización como los diferentes empleados puedan llevar a cabo esas labores diarias que necesitan para que esa organización prospere. ¿Cuáles son los beneficios de este nuevo paradigma de trabajo? ¿Cuáles son, más que los beneficios, un poco los retos, ¿vale? Y los beneficios que luego va a cubrir M365, evidentemente. Una, que las personas sean capaces de reunirse, de tener conversaciones en línea, en cualquier sitio y desde cualquier dispositivo, sean personas de nuestra organización o sean personas de otras organizaciones, ¿no? De repente, de la noche a la mañana, un día nos cerraron el mundo, nos tuvimos que ir cada uno de nosotros a nuestra casa y, ¡hala! Comunícate. Y, ¡jo! Pues el teléfono no nos servía, ¿no? Segundo, ojo, ¿cuántas veces estamos trabajando en documentos? ¿Cuántas veces estamos colaborando en archivos? Que sea un informe, que sea una presentación, que sea un Excel de ventas. Necesitamos colaborar en archivos de manera colaborativa. Y cuando digo colaborativa, no es yo te mando el archivo, yo hago mi parte, espera, yo te vuelvo a mandar, tú haces la tuya. Eso no es colaboración, eso es un envío de información y cada uno estamos trabajando de manera completamente asíncrona en nuestro puesto. Lo idóneo, ¿no? De estos nuevos entornos es poder editar en tiempo real y que todo el mundo vayamos viendo los cambios según se van produciendo a la vez de todo lo que están haciendo nuestros compañeros. Simplificar, ¿no? Ese intercambio y el versionado de esos archivos. Hasta ahora, pues la manera tradicional era el correo electrónico y al final el correo electrónico, además de una herramienta de mensajería, de mails, se convertía también en un gestor documental. Teníamos el mismo archivo 350 veces, ¿no? Mantener la comunicación con los usuarios de la organización y con los equipos de trabajo. Muchas veces utilizábamos pues eso, el teléfono o el correo electrónico igual para mandar mensajes transversales de toda la organización. Oye, recordar, no sé, me estoy pensando, que mañana tenemos la auditoría de PRL en la organización, ¿no? Mañana, no sé, este es el nuevo logo de la empresa a la que todo el mundo tiene que tener acceso, pues bueno, para trabajar en todos sus archivos. Muchas veces esas comunicaciones transversales pues no eran del todo idóneas. Además,
que toda la información de la organización esté accesible desde cualquier dispositivo. Jo, hoy en día, ¿no? Todos vamos con nuestra vida en el teléfono. Accedemos al banco, accedemos a, bueno, a los médicos, a nuestra tarjeta de salud, etcétera. Sin embargo, en los entornos, vamos a decir, profesionales, esto está un poco más capado, ¿no? Jo, es que dependemos de una VPN, espérate, porque el teléfono, o sea, desde el teléfono puedo acceder a los archivos, sí al correo electrónico, pero no al resto de los recursos de la empresa. Y el último punto, y yo diría un poco el más importante, ¿no? Porque al final se engloba dentro del resto, es que todas estas cosas podamos hacerlas de manera segura. Y cuando digo segura es cumpliendo todas las normativas que nos corresponden como organizaciones ubicadas en este caso en España, ubicadas en la comunidad en Europa en este caso, ¿vale? Pero además, de manera segura, oye, mis datos son míos, no quiero que nadie más tenga acceso a ellos y no quiero que tengan agujeros de seguridad. Por eso, para ello, la solución para cubrir toda esta transformación digital dentro, en este caso el fabricante, dentro de Microsoft, es Microsoft 365. No sé si alguno de vosotros ya trabajáis con esta solución, probablemente alguno de vosotros, aunque no trabajéis con ella, hayáis escuchado hablar de ella, pero no sé si la gente que todavía no ha aterrizado en este mundo tiene del todo claro qué es esto de M365. Mucha gente dice, jo, pues yo qué sé, pues antiguamente se llamaba Office 365, ¿no? Microsoft hace unos cuantos ya meses, años. Le cambió el nombre, porque al final Office 365 daba un lugar a que pensar a la gente. La gente pensaba que era pues, las nuevas versiones ofimáticas, ese Word, ese Excel, ese PowerPoint, que estaban en versiones 2013, 2016, 2019, etcétera, la nueva versión, pero habían cambiado el nombre y la habían puesto 365. Pues es mucho más que eso, ¿vale? Microsoft 365 es la nube de productividad. Cuando hablamos de la nube es porque, vamos a decir, este sistema no está instalado en una infraestructura informática física en las organizaciones, sino que está instalado o está, vamos a decir, corre bajo la infraestructura propia de Microsoft, ¿vale? Lo que hacen Microsoft es reservarnos un espacio dentro de sus sistemas informáticos para cada organización, para que de manera segura podamos administrar nuestro sistema, ¿vale? Para adecuarse, como decíamos, a este nuevo entorno de trabajo. ¿Qué es lo que incluye? Pues además de estas aplicaciones que estábamos habituados a usar, todas esas aplicaciones ofimáticas, Word, Excel y PowerPoint, incluye una serie de soluciones, de aplicaciones, de servicios adicionales. Hoy vamos a ver muchas de ellas, no todas, es imposible, porque podríamos estar aquí probablemente no una hora, sino podríamos estar un mes, ¿vale? Hablando de todas las que incluye, que lo que nos van a permitir es subirnos a esa transformación digital, dar un pasito más para que nuestra organización se transforme digitalmente y va a permitir además a nuestros usuarios poder trabajar en cualquier momento y desde cualquier lugar. Lo único que van a necesitar es un dispositivo con conexión a Internet. Con eso van a tener acceso a todas estas soluciones que vamos a ir viendo a lo largo de la sesión de hoy. Y si os parece, porque ya nos hemos comido casi 18 minutitos de la sesión, vamos a verlas in situ, ¿no? Vamos a ver qué es esto de Microsoft 365 y vamos a verlas in situ. Paulino, hasta ahora no sé si hay alguna pregunta. Ana, Aira, perdona, Sí. en estos momentos no hay ninguna pregunta, es Seguimos. decir, no he visto ninguna, ¿de Perfecto, acuerdo? pues seguimos entonces. Perfecto. Hasta ahora, Aira. Vamos, para empezar a hablar de ellas, las hemos ordenado, vamos a decir, por bloques para que sea más fácil saber para qué se usa en cada una de ellas, ¿vale? La primera de ellas, soluciones ofimáticas, ¿vale? La solución ofimática por excelencia es el correo electrónico, que es la primera que vamos a ver. Pero antes de eso, fijaros, este es M365. Este es mi entorno personal de M365. Como os fijáis, yo voy a acceder a todo este entorno directamente desde una URL, ¿vale? Desde una web, www.office.com. Mi empresa ya tiene M365, ya tiene ese entorno creado, ya lo tiene administrado, y yo como usuario lo que tengo es mi identidad digital, ¿vale? En este caso yo me llamo Aida en una organización que se llama H6 Training, y lo que voy a hacer desde aquí es acceder a todas estas soluciones. Fijaros, ¿eh? Todas estas que veis aquí son todas las soluciones de productividad y colaboración, todas las herramientas, todas las aplicaciones que lleva incluida
mi licencia, ¿vale? En este caso, M365 se contrata por licencia. Licencia usuario, ¿vale? Cada usuario de la organización, una licencia. Y cada, la licencia que tengamos en diferentes paquetes puede contener unas soluciones u otras. Las que vamos a ver hoy son las más habituales, ¿de acuerdo? La primera de ellas, como decíamos, el servicio de correo electrónico. Lo que ofrece M365, ¿vale? Es la capacidad de que todos nuestros usuarios tengan un buzón de correo electrónico de Office 365 con 50 gigas de capacidad mínima por cada usuario y en función del licenciamiento, esto puede ser de manera ilimitada, enviar o recibir datos adjuntos de hasta 150 megas y además, si nos fijamos, este correo electrónico va a ser accesible desde cualquier sitio. ¿Qué quiero decir? Un usuario tiene un dispositivo, ¿vale? ¿Puede tener la aplicación de Outlook instalada? Claro, está sincronizada. ¿Puede tener la aplicación en un móvil, en una tablet, etcétera? Evidentemente. O si no, cualquier dispositivo con conexión a internet. Oye, Paulino, que he ido ahí a la cámara y se me ha estropeado mi teléfono y mi PC. ¿Me dejas un ordenador con conexión a internet? Bueno, Paulino tiene ahí alguno para dejarme, ¿no? Pues se puede acceder directamente a mi correo electrónico. ¿De acuerdo? Esto seguramente será una de las soluciones pues, más habituales. Casi todo el mundo que conoce M365 sabe que puede gestionar su correo, pero además puedo tener soluciones adicionales. ¿Cuáles? Versiones de Office, ¿no? Hablábamos antes de la suite ofimática, ese Office 2016, 2019, 2021. Existen las nuevas versiones de Office y van incluidas en este licenciamiento de M365. ¿Cuál es la ventaja? Pues la primera de ellas, que si tenemos un paquete de licencias que incluya la posibilidad de tener la suite ofimática instalable en el equipo, todas esas actualizaciones de versiones están incluidas. Quiero decir, antiguamente tú contratabas Office 2016 y si salía de 2019, pues tenías que pagar por la 2019, ¿no? No, no la tenías, ¿vale? Pues en este caso, con M365, a través de M365, todas las soluciones de ofimáticas, las nuevas versiones, van incluidas. Y además, no solamente vamos a poder disponer de estas soluciones instalables. Cuando digo instalables, también existen versiones instalables en dispositivos móviles, ¿eh? Sino que además vamos a poder acceder a versiones web. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo voy a poder trabajar, pues fijaros, con un documento de Word, voy a poder redactar, leer, modificar un documento de Word sin necesidad de que en el equipo en el que yo esté trabajando tenga esa aplicación instalada. Fijaros, yo estoy abriendo aquí, en este caso, un documento Word en un navegador. Fijaros, esto es una pestaña de un navegador. En este caso, yo estoy utilizando Microsoft Edge. De la misma manera que puedo trabajar con Word, puedo trabajar con Excel, puedo trabajar con PowerPoint. ¿Qué quiero decir esto? Que ese documento, perdón, ese documento, perdón, ese PC que me ha dejado Paulino, ojo, es que lo que necesito no es solamente revisar el correo electrónico, es que necesito modificar la presentación que voy a hacer para esta ponencia hoy. Si en el PC que Paulino me dejaba no tenía Word instalado, no tiene una versión de Word compatible con las funcionalidades que yo tengo en ese PowerPoint, pues hasta ahora tenía un problema. ¿Qué es lo que me permiten estas soluciones? Pues evidentemente poder trabajar en cualquier dispositivo, independientemente que no estuvieran esas versiones instaladas, ¿vale? A nivel de licenciamiento, para que lo conozcáis, hay paquetes que incluyen, o sea, todos los paquetes de M365, ¿vale? Que incluyen varias soluciones, incluyen estas versiones ofimáticas online, Word, Excel, PowerPoint y Outlook, evidentemente. Y si queremos tener las soluciones instalables, ¿vale? Necesitamos un paquete, vamos a decir, un poquito superior, ¿vale? En la que vamos a poder, cada usuario va a poder instalar la suite ofimática hasta en cinco dispositivos. ¿Qué quiere decir con esto? Antes tú comprabas una licencia de Office 2016 y podías instalar Excel en un PC. Ahora, a través de M365, con ese mismo usuario, podríamos instalarlo hasta en cinco dispositivos de ese usuario, ¿vale? A nivel del licenciamiento de Microsoft, esta parte es muy importante, siempre y cuando sea propio de ese usuario. ¿De acuerdo? Además de las soluciones ofimáticas, pues soluciones para la gestión documental y la información. Hasta ahora, probablemente la gran mayoría de las organizaciones, la información de la organización se organizaba en diferentes estructuras, ¿no? Primero, probablemente en los PCs de cada usuario hay información, hay archivos, hay Excel, hay PDFs, hay, aparte de los correos electrónicos, evidentemente.
para cada usuario tiene los propios en su equipo, en su dispositivo. Y probablemente había estructuras, ¿no? En la que teníamos información compartida. No sé, la típica estructura de carpetas, ese file server que estamos acostumbrados a utilizar, esa carpeta Z, X, Y, que está compartida, ¿no? Entre varios usuarios de la organización o de manera departamental, para que la gente pueda trabajar ahí aquellos archivos que tiene que trabajar en los entornos más colaborativos. Pues dentro de M365 también tenemos dos soluciones para el almacenamiento de información. El primero de ellos, OneDrive. ¿Qué es esto? Cada usuario que tenga un licenciamiento de M365, ¿vale? Voy a volver al inicio, quiero volver siempre al inicio para que veáis que en cualquier caso, ¿vale? Yo estoy trabajando desde el mismo entorno web, ¿eh? Desde la misma aplicación, ¿vale? Entonces, fijaros, lo que tengo aquí es otra aplicación de M365, que es OneDrive. ¿Qué es OneDrive o para qué sirve? ¿Cuál es su caso de uso más concreto? Es el espacio personal para el albergue de archivos de cada usuario. Diríamos que es algo así como la carpeta Mis documentos que cada usuario tiene en su ordenador. ¿Cuál es la ventaja de tener todos mis archivos personales en OneDrive y no en el dispositivo? Pues primero, que como estamos diciendo que el acceso a M365 se puede hacer desde cualquier dispositivo, solamente necesito una conexión a Internet, lo que me va a permitir es que voy a poder acceder a todos mis archivos independientemente de dónde esté. Da igual que esté en el ordenador del trabajo o no, sin necesidad de tener que pues abrir una VPN, conectarme al equipo del trabajo, espérate que la VPN está caída y ya no puedo acceder a toda esta información. ¿Cuánto espacio tengo? Pues aquí volvemos un poco a lo mismo, ¿no? En función del licenciamiento que la organización tenga adquirida, el mínimo es 1 tera por cada usuario. ¿Qué querría decir con esto? Si en M365 estamos Paulino, Esther y yo, pues Paulino tiene su OneDrive, que tiene 1 tera, yo tengo mi OneDrive, que tengo 3 tera, y Esther tiene otro OneDrive, que el suyo, vamos a decir personal, que tiene 1 tera. Cada persona de la organización tiene su espacio propio de OneDrive. ¿Qué es lo que le permite? Pues evidentemente aquí albergar todos sus archivos personales. Digo personales del entorno profesional, ¿eh? Siempre me voy al entorno profesional. Y puedo albergar cualquier tipo de archivo, no solamente archivos ofimáticos o documentos ofimáticos. Si os fijáis, aquí está un Excel, aquí está Word, aquí hay un PDF, pero podría ser una foto, un archivo de tipo AutoCAD. Me lo estoy inventando. Pero es que además yo puedo tener las aplicaciones de OneDrive instaladas. Fijaros, yo aquí, a ver si puedo abrirlo y no enseñar nada que no deba, ¿vale? Fijaros, esto que veis aquí en este explorador de archivos es mi OneDrive. Lo tengo sincronizado con mi espacio, con mi PC en este caso, mi ordenador del trabajo. ¿Para qué? Pues porque si tengo que acceder a los archivos no tengo que andar conectada a la web. Lo tengo también aquí, tengo la versión instalable de OneDrive para poder acceder a ella, pero también la tengo en el móvil. Y todos estos entornos están sincronizados. ¿Qué significa esto? Seguramente cuando hablemos de sincronización, todo el mundo entendemos el concepto, pero no sé si queda claro, ¿vale? Cuando hablamos del correo electrónico, estamos muy acostumbrados, ¿no? Mira, es que yo he mandado un correo electrónico desde el ordenador del trabajo, desde el Outlook que tengo instalado en el equipo, y cuando me voy al móvil, voy a carpeta de enviados y lo veo, ¿vale? Pues esto es exactamente igual con los archivos, ¿vale? Yo he modificado un archivo desde este explorador de archivos que está en mi OneDrive, y cuando acceda desde la versión de web o acceda desde el móvil, el archivo está modificado, ¿vale? Las modificaciones son en tiempo real. ¿Por qué? Porque el archivo no está en el PC. Lo que tenemos en el PC es una ventanita, ¿vale? Un acceso directo. Lo que estoy en realidad es viendo esa nube de Microsoft, ese espacio donde está albergado ese archivo, está en un servidor de Microsoft, y yo lo que hago es tener acceso a él en tiempo real, ¿vale? Y además, si os fijáis, no solamente puedo acceder a los archivos, puedo visualizarlos, sino que además puedo pinchar encima de ellos y puedo editarlos en tiempo real. Y aquí puedo ir haciendo cambios sobre mi documento. Y si os fijáis, en este caso lo estoy abriendo con la versión web de Excel, pero podría abrirlo también con la aplicación de escritorio, en el caso que yo tuviera en este caso, en este equipo, una versión de Excel instalada. ¿Y cuáles son además funcionalidades súper interesantes, más allá de poder acceder a ellos de cualquier lado, que tiene OneDrive? Pues la primera de ellas es
el versionado de los archivos. ¿Qué significa? Pues que yo vengo aquí, con este, vamos a hacerlo en este, que lo he modificado esta mañana, y me he cargado algo que no debía de haberme cargado de este Word. Jolina, este ha eliminado una línea que no deberías haber eliminado. ¿Qué hago? Pues muchas veces, si la habías dado a guardar, la tienes que volver a reescribir, ¿no? Tienes que volver a acordarte de cuál era ese cambio. Pues en este caso, lo que dispone OneDrive es de un historial de versiones del documento. Justo no, esta no la había modificado. Dame un segundito, a ver si la puedo ver aquí. Para que veáis que un mismo archivo tiene varias versiones. Y yo en cualquier momento podría restaurar, abrir el archivo en esa versión, en versiones anteriores, incluso restaurarlo para sobreescribirlo, decirlo de alguna manera, ¿vale? Y además, una funcionalidad en la que ya seguramente muchos de vosotros estáis muy acostumbrados habéis visto, ¿vale? En la que podemos compartir un archivo con otras personas. ¿Compartir es enviar? ¿Es adjuntar en un correo electrónico? No. Mandar un archivo en un correo electrónico es generar una copia del archivo y lanzarlo, ¿vale? Pero en realidad tengo dos archivos que de momento se llaman igual, uno el que tenía instalado en mi, o sea, el que tenía guardado en mi equipo y otro el que había dejado en el correo electrónico, pero si modifico el del equipo, no se está modificando el que va en el correo electrónico. En este caso, la compartición lo que hago es dar acceso al usuario a la versión original y me permite no solamente dar acceso a cualquier persona, sea de mi organización o sea externa, sino que además puedo definir con qué permisos de compartición le dejo acceder. ¿De acuerdo? Ida, Sí, perdóname, dime, ¿hay Paulina. alguna pregunta que se está ¿Sí? haciendo a través del chat? Dices, como por ejemplo, Inés pregunta, dice, ¿cómo sincronizo OneDrive con mis dispositivos? Vale. Cuando tú tienes una cuenta de Office 365, ¿vale? Yo tengo eso de aida@hcitraining.com. Lo que necesito, pues por ejemplo, para disponer de los archivos en mi móvil, es tener la aplicación de OneDrive instalada, te la descargas de la Play Store de tu dispositivo, si es Android o si es Apple, ¿vale? O si es iPhone en este caso, y lo que tienes que hacer es introducir tus credenciales de usuario, las mismas credenciales de usuario con las que accedes a la web, tu aida@hcitraining, en este caso el mío, ¿vale? Y la password que corresponda. Y lo que hace automáticamente la solución en el PC es exactamente lo mismo. Yo tengo en este ordenador, fijaros, os lo voy a enseñar así sobre la marcha, ¿vale? Una aplicación, ¿vale? Que se llama también OneDrive y está con las mismas credenciales de usuario. Esto lo que hace es sincronizar todos los dispositivos a la vez. ¿De acuerdo? Entonces tenéis que tener la aplicación Pregunta, instalada. otra pregunta, Ira, perdona. Dice, sí, dice, perfecto, gracias. Dice, en el correo imagino que se podrán gestionar más de una cuenta de correo. Ejemplo, de la de empresa@ecoton.es y la de Hotmail. Claro, a ver, vamos a decir que tú aquí en esta página principal de M365, desde la parte, vamos a decir, desde la parte web, lo que está leyendo es mi correo electrónico asociado a mi cuenta HCI Training, ¿vale? Pero si yo trabajo con la aplicación de Outlook instalada, no os voy a abrir la mía porque, bueno, puede abrir mi correo electrónico, puede salir aquí determinadas cosas y por compliance y como se está grabando no lo puedo enseñar, pero si en el correo, en la aplicación de Outlook del correo electrónico, tú puedes tener varias cuentas asociadas para poder revisar todo el correo electrónico, pues me da igual, ¿eh? El propio de la organización, el de Hotmail, el de Gmail, etcétera. Y las puedes ver, cada usuario las puede ver en el mismo, vamos a decir, en el mismo frame, en la misma ventanita. Y antes no lo he dicho, pero que sepáis que además de las cuentas personales de cada usuario, M365 te permite tener cuentas de correo compartidas. Vamos a suponer, ¿no, Paulino? Tú y yo estamos en el departamento comercial, por ejemplo. Sí. Y tú tienes tu correo, paulino@hcitraining, y yo, aida@hcitraining. Pero luego lo normal es que las organizaciones tengan el típico correo departamentocomercial@hcitraining, que tenemos que revisar tú y yo, ¿vale? Esto es lo que se llaman en M365, los gestores de correo, buzones compartidos, ¿vale? Pues en el caso de M365 también tenemos la posibilidad de tener buzones compartidos y los buzones compartidos no pagan licencia, ¿vale? La licencia solamente lo pagan Aida y Paulino, que están por detrás, para que los entendamos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más, Paulino? ¿O de momento así vamos bien? No sé si han De momento contestado los ninguna siguientes. más. Perfecto. Si nos podéis poner por el chat, ya veo que a la primera pregunta de la sincronización de OneDrive se han contestado que sí. A la siguiente pregunta, si veo que, o sea, si no ha quedado del todo clara, por favor, volvernos a mandar un correíto, ¿vale? O sea, perdón, un chat para que lo tengamos claro.
Entonces decíamos, primera de las aplicaciones para el gestor de información, OneDrive. Siguiente, SharePoint, ¿vale? Hemos dicho que OneDrive sería ese espacio personal de cada usuario, ese PC de cada usuario, pues SharePoint sería esas estructuras, vamos a decir, globales de la organización. Hay un único SharePoint para toda la organización, ¿vale? Es como si fuera un servidor para toda la organización, para que lo entendamos así, y ese servidor, ese SharePoint, también se puede partir en carpetitas, entendamos, ¿no? El concepto carpeta nos lo lleva a ese file server de toda la vida. ¿Para qué? Pues para que el departamento comercial tenga su espacio, para que el departamento técnico tenga el suyo, para que el departamento de marketing tenga el suyo, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, ¿SharePoint sería un gestor documental de la organización? Sí, podríamos decir que sí, pero es que SharePoint es mucho más, ¿vale? SharePoint es un gestor de información. ¿Qué quiere decir con esto? Que no solamente puedo tener archivos, carpetas, documentos, sino que además puedo tener información desestructurada. ¿Cuántos de nosotros muchas veces decimos, jo, es que yo necesitaría un espacio para compartir cosas con toda la organización? Noticias, links, documentos, etcétera. Pues, ¿qué es lo que me permite SharePoint? Además de tener, pues fijaros, el espacio para el departamento de recursos humanos de toda la organización, pues que puedan tener, pues fijaros, sus documentos. Esto se parece mucho al OneDrive que hemos visto antes, ¿no? Puedo tener mis carpetas, puedo generar mis archivos, mis Excel, etcétera. ¿Y por quién va a ser visibles? ¿Por quién van a ser editables? Pues por todas las personas que tengan acceso a este sitio. ¿Y tenemos las funcionalidades de versionado de archivos que hemos visto antes? Sí. ¿Y las de compartición? Sí. ¿Y las de integración con Office? También. Y además, la posibilidad de acceder desde cualquier archivo, también, porque de la misma manera que tengo en mi PC, este, vamos a decir, el acceso a OneDrive, que es este AIDA HSI que veis aquí, ¿vale? Esto que veis aquí, que se llama HSI SL, es mi SharePoint de mi organización. Y si os fijáis, cada una de estas carpetitas serían estos sitios a los que yo tengo acceso. Pues yo tengo acceso a la parte comercial de proyectos de Barcelona, a la parte comercial de proyectos de Bilbao, a la parte de marketing, a proyectos de formación, al departamento de servicios, etcétera, ¿vale? Pero, y está sincronizado con este equipo, ¿eh? También está sincronizado con mi móvil, como decíamos antes. Y además es accesible a través de esta web que comentábamos. Pero, ¿qué más puedo hacer en SharePoint? Pues en SharePoint yo lo que puedo hacer es tener sitios de comunicación. ¿Qué quiero decir? Fijaros, yo con SharePoint puedo desarrollar una intranet. Yo necesito comunicar cosas a los empleados de mi organización. En este caso es una organización que se dedica a reformas, imagínense, ¿vale? ¿Yo qué quiero tener aquí? Pues mira, quiero tener que todos los empleados tengan acceso a las reseñas que nos dejan los clientes, a manuales sobre, pues no sé, cómo instalar un grifo, imaginaros, a ferias o próximas exposiciones que vamos a hacer, a recursos formativos, a notas o a noticias que quiero que toda la organización sepa, ¿no? O a imágenes, o mirad, proyectos en los que estamos trabajando, proyectos recientes para que todo el mundo tenga aquí acceso, páginas de interés, bueno, mirad, este es el listado de arquitectos colegiados de Cataluña, por ejemplo, a vídeos formativos, etcétera, ¿vale? ¿Esto qué son? Sitios, gestor de información. ¿Por qué? Porque no solamente tengo archivos, los tengo, los puedo tener. Claro que sí, en un espacio en el que es una biblioteca de documentos. Puede haber bibliotecas de documentos accesibles para toda la organización, ¿vale? Como es en el caso de esta, en el que toda la organización tendría acceso, pero espacios de comunicación, o sea, perdón, bibliotecas más reducidas. Un sitio solamente para recursos humanos, un sitio solamente para comercial. ¿De acuerdo? Además de la aplicación y el acceso web y la aplicación de escritorio, ¿vale? También tendríamos aplicación móvil. Y además podemos compartir esa información no solamente en archivos, como decíamos antes, con ese versionado automático, metadatos, integración con Office, etcétera, sino también compartir información a través de páginas que parecen, vamos a decir, páginas. ¿De acuerdo? Sí, vale, veo por aquí alguna otra pregunta, ¿verdad, Paulino? Hola, Hay OneDrive. otra pregunta, dice, Vale. ¿OneDrive, el espacio está en la nube y el SharePoint es en local o en la nube? Todo es en la nube. Recordad que todas las aplicaciones y los servicios que estamos hablando
están dentro de Microsoft 365. Microsoft 365 está en la nube, es la nube de Microsoft. Por lo tanto, ¿vale? Todos estos servicios o todos estos documentos también están en la nube. Y lo que hacemos, evidentemente, cada organización, ¿vale? Con su espacio, lo que puede hacer es administrar las características y la configuración de todos esos archivos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a la pregunta, ¿está en local? No, está en la nube. Lo que tenemos que en local, cuando yo veo aquí que puedo acceder a estos entornos desde mi explorador de archivos, lo que tengo es un cacheo, una sincronización, ¿vale? Se sincroniza y se cachea. ¿De acuerdo? ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta más, Paulino, si está resuelta Una esta. pregunta más, por ejemplo, Sí. si tengo configurado que solo puedo compartir con la gente de mi domicilio, el administrador puede compartir con otro diferente sin cambiar configuraciones. Vale, Miguel, tú puedes tener diferentes configuraciones en función de grupos de seguridad. ¿Qué quieres decir? Yo puedo hacer grupos de seguridad que X empleados solamente compartan internamente de un sitio concreto y, por ejemplo, de otros sitios, pues yo como administrador sí que pueda compartirlo. Pero es verdad que hay una configuración global para toda la organización, pero el administrador, vamos a decir, la persona de IT, la persona de informática que gestiona todo este entorno, pues evidentemente tiene versiones, o sea, funciones adicionales que un usuario normal, ¿vale? No podría tener. ¿De acuerdo? ¿Alguna más, Vale. Paulino? Sí, otra, Iceberg dice, pero se puede tener local, se refiere directamente al tema de SharePoint y el tema de, entonces dice, pero se puede tener local, a ver, que lo vea un momentito, que estoy bajando. Bueno. A ver, yo puedo tenerlo en local en la medida en la que yo tengo ¿Cuál este es el archivo. espacio disponible? Sí, ¿cuál es el espacio disponible del SharePoint? Vale, el espacio cambia, ¿vale? O sea, no es lo mismo para todas las organizaciones. Es posible tener hasta 25 teras, ¿vale? El SharePoint, pero el espacio que tenga cada organización depende del número de usuarios y el número de licencias que tenga contratada. Quiero decir, no es lo mismo si yo tengo 100 licencias de M365, así tengo 10. Por defecto, el almacenamiento creo que es de base, es 10 gigas. O sea, cualquier organización, aunque solamente tenga un usuario ya de base, siempre tiene 10 gigas y luego hay un almacenamiento por cada usuario adicional, ¿vale? No sé si son 5 gigas adicionales por usuario o algo por el estilo. Pero esto sí que en este caso es variable. Aunque si necesito más espacio, cada organización puede pagar almacenamiento adicional, ¿vale? Microsoft te deja contratar, para que nos entendamos, almacenamiento adicional a ese que tengas de base por las licencias, previo pago. ¿De acuerdo? Y cuando hablaba de se puede tener en local, sí, claro, yo este archivo que está en SharePoint, ¿vale? Puedo venir aquí y descargarlo, pero si lo descargo, lo que tengo es una copia, ¿de acuerdo? El archivo que tuviera en mi PC y el que tengo en SharePoint son archivos diferentes, uno es una copia del otro, ¿vale? Para que lo sepamos. Si está en local, o sea, si está en local, no está en M365. En M365 lo que tengo en local es un cacheo, una sincronización, pero el archivo en realidad está en la nube. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí sí? Sí. Perfecto. Vale, están preguntando. Vale, acabo de ver la pregunta que hacía Ichiver. La pregunta de SharePoint en local, ¿se puede instalar el SharePoint en local como se hacía antes? Sí. No, Ichiver, esa es otra solución, ¿vale? Esta solución es SharePoint online. Evidentemente, siempre existe la aplicación o la solución de SharePoint, el SharePoint para instalar en el servidor local, pero no es M365, ¿vale? El M365, el concepto de M365 es absolutamente todo en la nube, para que lo entendamos. ¿De acuerdo? Seguimos. Siguientes soluciones o siguiente bloque de soluciones. Soluciones para la gestión de tareas y compromisos. Muchas veces tenemos que hacer cosas, ¿no? Y cada usuario, jolín, pues es que yo las cosas que tengo que hacer me las apunto en un bloc de notas que tengo ahí delante, ¿no? Y las que tengo que hacer en el equipo, pues nada, yo se las pongo en un correo electrónico a la gente, se lo envío y luego tengo que andar preguntando o en reuniones o en lo que sea. Oye, tú, esta tarea que tienes que hacer, ¿cómo va? Pues ¿la tienes hecha, no la tienes hecha, etcétera? Dentro de M365 tenemos aplicaciones, soluciones, ¿vale? Servicios que nos permiten gestionar
¿vale? Tareas y compromisos que tenga la organización. De la misma manera que teníamos dos soluciones para la gestión o para el albergue de archivos, también tenemos dos soluciones para la gestión de tareas. Una de ellas, Planner. ¿Qué sería Planner? Planner es el gestor de tareas grupal de un equipo de trabajo. Imaginaros el departamento de recursos humanos y yo soy la responsable del departamento de recursos humanos. ¿Qué es lo que me puedo hacer? Pues me puedo generar lo que es un plan de planning, se denomina en plan. Lo que me permite es, fijaros, aquí tengo, espera, voy a ver si me salto todo esto, ¿vale? Tengo mis propios paneles, puedo crear un plan de trabajo y aquí ir creando tareas. Meto a mi equipo de trabajo, meto a las personas que trabajan en este equipo conmigo y voy creando tareas. Las voy asignando, me permite establecer fechas de vencimiento, etcétera. Y luego lo que me permite, fijaros, es visualizar todas esas tareas, ¿vale? No solamente la especificación, sino a nivel de paneles, de gráficos, puedo tener mi vista de programación, etcétera, ¿vale? Esto es súper útil para, pues eso, ¿no? El trabajo, vamos a decir, colaborativo. Pero hay muchas veces que cada uno de nosotros no solamente tiene tareas grupales, ¿no? Esas tareas de, oye, todo el mundo tiene que ver todas las tareas del área de recursos humanos y tienen que ver qué tiene cada uno de ellos instalado. Pero yo como manager del área de formación, pues dentro de la organización tengo tareas que no le aplican al resto del mundo, ¿no? Oye, mira, que es que tengo que incluir, yo qué sé, tengo que llamar a mi director general que mañana tengo que comer con él y tengo que hacer el informe, ¿no? Oye, tengo que llamar a Paulino para organizar no sé, la ponencia de la cámara. Pues, ¿qué es lo que tengo? Otra solución que se denomina Microsoft To Do. Si alguien antes estaba acostumbrado a las tareas del Outlook, ¿vale? Esta es la evolución de las tareas del Outlook. Lo que me permite es tener mi propio espacio, ¿vale? Para mis tareas personales, me permite organizarlas, pues fijaros, en listas. ¿Vale? Pues oye, yo qué sé, mis tareas de preventa, mis tareas del departamento de formación, mis tareas de webinars, lo que sea, ¿vale? Y aquí, en cada una de estas listas, ir agregando tareas, ir poniendo fecha de vencimiento, añadir recordatorio, crear tareas repetitivas, asociar mis categorías, exactamente las mismas categorías que tenga en el Outlook, etcétera. De alguna manera, lo que puedo hacer es tener todas las tareas, absolutamente todas las tareas en único espacio. Y, jo, es que yo tengo tareas en Planner y tareas en To Do. ¿No hay un espacio donde pueda haber todas, que es más complicado? Sí, si voy aquí asignadas a mi usuario, aquí puedo visualizar todas las tareas que yo tengo asignadas, independientemente que estén en un plan de Planner o independientemente que estén en cualquier lista de To Do. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a nivel de servicios, como decíamos, soluciones para la gestión de tareas y compromisos, también dos. Planner, gestión de tareas grupales y Microsoft To Do, gestión de tareas personales. ¿De acuerdo? Venga, otra pregunta que nos llega, dice Belén, concretamente, ¿se puede incluir en el planner a personas que no son de la organización y por lo tanto no están en el Microsoft 365 de la organización? Correcto, Belén. Existe, además lo vamos a ver ahora cuando hablemos de Teams. ¿Vale? Existe un entorno que es un tipo de Teams, lo vamos a ver así haciendo un pequeñito spoiler, en el que yo puedo incluir a personas de la organización o personas externas y yo puedo repartir tareas, puedo asignar un plan de planner a ese equipo de trabajo y yo puedo repartir tareas no solamente a personas de mi organización, sino también a ese externo y ese externo puede ir reportando el estado de esas tareas independientemente que no sea de la organización y no disponga de su licencia de Metasystems. ¿De acuerdo? ¿Alguna preguntita más? ¿Paulino? ¿Alguna? Dice ahí, dice ver, ¿se pueden visualizar conjuntamente en calendario? Vale, puedes hacer dos cosas, ¿vale? Una de dos, a ver si lo enseño aquí más fácil, ¿vale? Planners tiene su propia calendarización, o sea, si, tiene su propio, para que entendamos así, su propio vista de programación que te lo superpone sobre el calendario. Pero yo lo que sí que puedo hacer, y To Do exactamente lo mismo, un segundito, aquí lo tengo, ¿vale? Vamos a ver. Mirad, y lo que yo puedo hacer en cualquier momento es llevarme estas tareas al calendario, para además bloquearlas sobre el calendario, ¿vale? Pero es una funcionalidad que tienes que hacer
tú, vamos a decir, de manera manual, por defecto, no te las ponen en el calendario. ¿De acuerdo? ¿Sí? No sé si hay alguna más. Ah, seguimos, ¿verdad, Paulina? Perdón. No, Ah, sí, hay entonces. otra. Dice, ¿la compartición de tareas con externos es desde Planner o desde Teams? Lo vamos a ver ahora, si te parece. ¿Vale, Paulino? Ahí Vale. sí, en este caso creo que la está haciendo. Más que nada para no liar y explicarte Teams, o sea, voy a hablar de Teams sin haberlo explicado antes, ¿vale? Es más, llega ya, ¿eh? O sea, la siguiente de las aplicaciones que vamos a hablar es Microsoft Teams, ¿vale? Para todo aquel que no conozca Microsoft Teams, ¿qué es? Microsoft Teams, vamos a decir que tiene dos variantes, ¿no? Dos tipos de soluciones. Una, la típica herramienta de comunicación, chat, llamadas, videollamadas, reuniones online, esto mismo que estamos haciendo ahora mismo a través de Zoom, ¿vale? Pues en este caso, Microsoft Teams te permite hacer exactamente lo mismo. Fijaros, ¿eh? Voy a entrar desde aquí. Lo que yo puedo hacer es tener chat, conversaciones, bien sea de uno a uno o conversaciones grupales con cualquier persona de la organización, ¿vale? O personas externas, pero que también en sus organizaciones tengan Teams. O si lo que quiero es tener una reunión como esta, incluso con gente que no tenga Teams o que no tenga esa licencia, no hay ningún tipo de problema, porque lo que voy a poder hacer es organizar reuniones online. Reuniones online que van a ser convocadas también desde mi propio calendario de Outlook, las voy a tener convocadas en mi propio calendario de Outlook, y las personas, para unirse a ellas, lo único que van a tener es un link. Lo mismo que hemos tenido que hacer para unirnos a esta sesión de hoy. Pinchar encima de un link y directamente unirnos. No hace falta que esas personas tengan el licenciamiento de M365. Lo único que tienen que tener es un dispositivo con conexión a Internet. Fijaros, aquí tengo usuarios de mi organización que puedo hablar con ellos. Aquí tengo todo el calendario con todas mis citas y puedo convocar nuevas reuniones de Teams que van a llevar ese propio link, y además puedo realizar llamadas, ¿vale? Hago llamadas a través de Internet, ¿vale? Con el protocolo de Internet, aunque es verdad que Teams se puede integrar con tu centralita telefónica en función del licenciamiento que tengas para hacer llamadas y videollamadas sin necesidad de tener que haber convocado previamente una reunión. Pero además de eso, que probablemente es lo que más conozcamos todos de Teams, porque pues eso, ¿no? La pandemia ha hecho que todos tengamos un máster en herramientas de comunicación. Tiene una segunda variable que es la más interesante, por lo menos en mi opinión, de Teams, que es que yo voy a poder tener una colaboración en equipos de trabajo. Imaginaros, yo cuando hablo de Teams o la parte de equipos de Teams, siempre digo que es una navaja suiza, ¿vale? Un equipo de Teams es una navaja suiza, para hacer el símil. ¿Yo qué tengo aquí? Pues mira, tengo un equipo que se llama comité de dirección. ¿Quién está dentro de este equipo de Teams? Pues todos los usuarios del comité de dirección de esta empresa. En este caso, somos cinco personas. Dos personas que somos los propietarios del equipo, que metemos y echamos a gente para no entender, aplicamos una pequeñita configuración, y todo el resto de los usuarios que tienen que formar parte. ¿Puedo tener equipos de Teams en el que haya externos? Sí, no hace falta, en función de la configuración de la organización, no hace falta que el externo tenga licenciamiento para yo poder incluirlo en un equipo de Teams, ¿vale? Pero eso sí, no va a tener las mismas posibilidades que una persona de la organización. Una persona de la organización tiene muchísimas más opciones que, evidentemente, un externo. Pero la parte más básica sí que tiene opción, ¿vale? ¿Y qué es lo que tengo en este comité de dirección? Pues mira, tengo organizado mi equipo en lo que se denominan canales, ¿vale? Un canal general, un canal que se llama reuniones de seguimiento, pues de capacitación, fijaros, informes, maquetación de manuales, sesiones de formación, etcétera. ¿Y qué es lo que tengo en cada uno de estos canales? Pestañas. Y yo siempre digo que esto es la navaja suiza, ¿no? Vamos a decir que el mango de esa navaja suiza sería ese equipo y ese canal, y a partir de ahí, ¿qué tiene mi navaja suiza? Herramientas, ¿no? Y cada una de esas herramientas sirve para una cosa diferente. Si yo despliego la tijera, puedo cortar, y si yo despliego el tenedor, pues puedo pinchar. ¿Pero la navaja suiza sirve para pinchar? No, lo que sirve para pinchar es la herramienta que estoy desplegando dentro de esa navaja suiza. Pues esto es lo mismo. Microsoft Teams o un equipo de Teams, ¿qué hace? Por sí mismo no hace nada. Lo que tengo aquí, dentro de esos canales, son las pestañas. ¿Y para qué sirve la pestaña de publicaciones? ¿O qué es la pestaña de publicaciones? La pestaña de publicaciones no es ni menos
ni más ni menos que ese chat grupal para que todas las personas nos podamos comunicar. Y esto le llega, esa comunicación le llega a todos los usuarios que están en este equipo y canal. Y la parte de archivos, ¿qué es lo que tengo aquí? Lo que tengo aquí es un sitio de SharePoint asociado a este equipo de Teams. Si yo cargo, si yo trabajo aquí con archivos, estos archivos están siendo compartidos con todos los usuarios que están en ese equipo y en ese canal. Lo que hay detrás, chicos, es un SharePoint, es un sitio de SharePoint para compartir archivos, ¿vale? Puedo tener un espacio para la gestión de notas o incluso, fijaros, yo puedo añadir aquí pestañas adicionales. Puedo, dentro de esa navaja suiza, meterle pestañas adicionales. Y una de ellas puede ser efectivamente ese plan de plan, ¿vale? Puedo añadir como link un plan de plan, puedo crear un plan y automáticamente en ese plan, y ya así lo que hago es resolver a la pregunta que antes hacía Ichiver, en ese plan de planner no solamente estarán incluidos, evidentemente, los usuarios de la organización, sino también los externos, ¿vale? Porque se comparte por todos por defecto, ¿vale? A ver si me deja aquí ahora crearlo, ¿vale? Con todos por defecto, y aquí puedo asignarle a ese usuario externo la tarea. ¿Desde dónde se está haciendo? Planner, porque lo que estoy trabajando en realidad es un plan de planner. Es más, podría estar trabajándolo dentro del equipo de Teams o como herramienta por separado, ¿vale? Podemos decir, podría abrirlo directamente desde la versión web con esa acción que estábamos viendo. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta más con esto, si he resuelto la duda que tenía Ichiver. De momento ninguna más, Aida. Adelante. Perfecto. Pues como nos quedan 3 minutitos, ¿vale? Las siguientes aplicaciones os las voy a comentar así de manera muy resumida. Hemos estado viendo soluciones, ¿vale? Que tienen casos de uso diferentes. Lo dicho, ¿eh? Hay 18.000 soluciones más. Soy un poco exagerada, ¿eh? Soy un poco así de Bilbao. Soy un poco exagerada, pero para que me entendáis, ¿no? Pero sí que quería hacer referencia a una cosa, ¿vale? Y es que además de las soluciones que permiten el trabajo, la colaboración y productividad, hay soluciones que me permiten la digitalización de procesos y aplicaciones. Una de ellas, Power BI. Probablemente Power BI es una herramienta que muchos de vosotros conocéis. Es la herramienta de Business Intelligence de Microsoft, en la que me permite tener paneles para la gestión y la revisión de datos. Datos que están ¿qué? En diferentes orígenes. Es que tengo datos en Excel, tengo datos en el ERP, tengo datos en el CRM. Es que lo que quiero es meter todos esos datos en un mismo sitio, en una coctelera, para tener un panel para la gestión de ventas de la organización, imaginaros, a la gestión de costes de la organización, el margen bruto que gana la organización, y los datos los tengo que extraer de cada sitio. Es que cada vez que tengo que sacar el dato, me tengo que exportar 300 Excel. Bueno, pues con Power BI lo que podemos hacer es conectarnos a todos esos orígenes de información, generarme un panel que se actualice de manera automática. Cada vez que cambio un dato, el panel se actualiza y lo que me permite es tener un análisis de estos datos a través de informes y paneles. ¿De acuerdo? Power Automate, que sería la solución de Microsoft 365 que me permite automatizar tareas. ¿Qué es esto de automatizar tareas? Hasta ahora yo he visto una solución donde puedo albergar archivos, SharePoint. Pero es que lo que necesito es que el archivo sea probado por 10 personas antes de que se publique dentro de la organización o que una noticia sea probada por un flujo de aprobación antes de que se publique. ¿Qué es lo que me permite Power Automate? Vale, el archivo está en SharePoint, pero lo que hago es generar un proceso de aprobación en la que yo puedo programar lo que se denominan workflows y que estos de manera automática ocurran cuando surge algo en esa aplicación. Yo siempre, por poner un símil, pongo el símil de las reglas del Outlook. Las reglas del Outlook lo que hacen es automatizar el proceso de organización del correo electrónico cada vez que sucede algo. Pues Power Automate es las reglas del Outlook, pero a lo bestia, porque no solamente quedan dentro de una única aplicación, sino que te pueden conectar aplicaciones diferentes, tanto de M365 o como externas, ¿vale? Y la última, pues Power Apps, ¿vale? Que lo que te permite es generar tus propias aplicaciones, ¿vale? Cuando digo generar tus propias aplicaciones es, Microsoft 365 tiene una aplicación para la gestión de gastos, pues no, pero te la puedes crear, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene una herramienta que lo que te permite es generar aplicaciones de bajo código, que se denomina Power Apps. ¿Es sencillo hacerlo? Hombre, pues no cualquier usuario, no nos engañemos, ¿vale? Tenemos que tener, pues seguramente, nociones de M365, pero sí que tengo una solución que en función del licenciamiento que tenga, me permita. ¿De acuerdo?
Y ya por último, y no quiero que pasar mucho tiempo por si acaso hay alguna pregunta al final, Jolín, ¿y cómo llegamos a todo esto del mundo de Metro 65? Porque joder, hay millones de cosas que nos has contado y claro, se nos hace igual un mundo pensar en cómo aterrizamos o cómo qué es lo que necesitamos para llegar aquí. Bueno, pues desde DHSI, ¿vale? Tenemos diferentes servicios, todos en torno al mundo de M365. Por un lado, toda esa parte más técnica, ¿no? De migración de correo electrónico. Oye, tenemos que instalar o tenemos que migrar mi correo electrónico. Necesito migrar mi aplicación de todos mis archivos a SharePoint y a OneDrive. Necesito desarrollar una intranet corporativa. Necesito instalar una aplicación para el gestor de firmas. Virtualizar puestos de trabajo. Bueno, pues cubrimos toda esa parte. Cubrimos toda esa parte, tenemos una herramienta, o sea, un departamento propio para el tema de desarrollos. Oye, es que necesito automatizar estos procesos de trabajo, necesito desarrollar estas aplicaciones, porque yo no sé o no tengo tiempo para hacerlo. Pues evidentemente, ¿vale? También cubrimos esta parte. No, es que lo que necesito es ayuda para securizar todo esto, porque es que yo, mira, no tengo un departamento de informática y necesito que alguien me ayude con toda esta parte de seguridad. Protección de acceso, protección de la información, protección contra ataques, efectivamente. Y ya por último, y la más importante, es, mira, yo he hecho todo esto. ¿Qué necesito? Que mis usuarios lo usen, ¿vale? Necesito adoptar todos estos cambios en mi organización. Por lo tanto, tenemos un departamento exclusivamente, perdóname que me he pasado la slide, ¿vale? Para ayudar en la formación y en la gestión del cambio, en la adopción de estas tecnologías formando a vuestros usuarios. ¿A qué usuarios? Pues a todos los usuarios de la organización. Si tenéis un departamento de informática, oye, es que necesito que mi departamento de informática sepa de qué va esto. Bueno, pues sesiones y contenidos formativos exclusivamente para ellos. Usuarios finales, usuarios avanzados. Es que tengo un equipo de desarrolladores y necesito también que nuestros equipos de desarrolladores se capacitan en las automatizaciones, ¿no? Pues tenemos todo un departamento que efectivamente se llama formación, adopción y gestión del cambio para que las organizaciones no solamente hagan la parte técnica, que es importante, pero la parte técnica es solamente el primer pasito. Me he subido a la nube y ahora ¿qué tengo que hacer? Cambiar la organización. ¿Y cómo cambia la organización? La organización cambia de dos maneras. Uno, modificando, cambiando a esas personas o que esas personas adopten esa tecnología y cambiando esos procesos para que no solamente usen una herramienta digital, sino que además los procesos pasen de ser manuales a intentar ser automatizados lo máximo posible. Paulino, 3 minutos me he pasado, perdóname. Sí, nada, no pasa nada. Una pregunta que nos llega también otra vez, ¿Sí? dice, ¿la automatización se puede aplicar a cuál aplicación de MES? ¿La automatización se puede aplicar a cuál aplicación del MS365? A cualquiera. Las automatizaciones no se quedan acotadas dentro de una herramienta, sino que las automatizaciones hacen procesos completos dentro de cualquiera de las herramientas de M365 o incluso con herramientas externas. Para que hagamos una idea, Power Automate tiene conectores con otras herramientas de soluciones de informática, me da igual, me lo invento, ¿eh? Jira, SAP, etcétera, tiene conectores externos en función del tipo de conector, pues tiene un coste o tiene otro, ¿vale? Y esto lo que supone es que, por ejemplo, creamos un nuevo pedido en el ERP y queremos que esto automáticamente desencadene un proceso que incluya correo electrónico, que incluya SharePoint, que incluya Planner, que incluya Teams, etcétera. Pues podemos hacer toda su automatización en cascada, ¿vale? No acotado solamente dentro de una herramienta de tres. ¿De acuerdo? Lo que pregunta también por aquí dice, ¿cuál es el coste de M365 para un autónomo? Vale, en este caso habría que tener un poco una conversación más profunda, ¿vale? Porque como hablábamos, M365 se venden en paquetes de licenciamiento, cada uno de estos paquetes tienen unas soluciones u otras y habría que entender un poco cuál es la necesidad concreta, pues de esa organización, ¿vale? Para hacer una consultoría de licenciamiento, para que lo entendamos así, para que sea lo más óptimo posible. Oye, ¿necesitas Office? ¿No necesitas Office? ¿Cuántos usuarios sois? ¿Cuántos? ¿No? Y a partir de aquí establecer un coste. El coste, para que hagamos una idea, de una licencia básica, va, si no recuerdo mal, estoy hablando así de memoria, 420 usuario mes o un coste más o menos de ese tipo para tener la gran mayoría de estas soluciones que hemos hablado, por lo menos en versiones online. ¿De acuerdo?
Pues si no hay más preguntas, lo digo por no pasarnos ya más de hora, darte las gracias, Aira, si puedes compartir tu contacto para que las personas que estén interesadas se pongan contigo. De todas maneras, a todos los asistentes a la jornada se remitirá la PPT y el enlace también del vídeo de la jornada. Darte las gracias por mantener esta audiencia y a todos los participantes y a todas las participantes en la misma y recordarles que es clave implementar soluciones en la organización y productividad de la empresa, que es una inversión estratégica que nos permite asegurar un futuro sólido y exitoso. Y en la fecha que estamos, feliz Navidad para todos y para todas. Muchísimas gracias. Gracias a todos, Paulino. Gracias a los asistentes. Que paséis una Nada. feliz Navidad. Hasta luego. Muy interesante, te dicen por aquí, por el contenido. Muchísimas Lo ha hecho gracias. muy ameno, se ha hecho corto. Gracias, muchas gracias, muy interesante, muy bien transmitido. Te están dando las gracias por el Muchísimas chat. gracias a todos. Muchísimas gracias. La verdad Muchísimas es que ha sido un gracias, placer Aida. para mí. Un saludo. Nada, hasta Hasta luego, hasta luego. luego. Esther.